Mira, Juan, ¿qué pasó con los globos esos aerostáticos? Es Sí, lo que la gente mira en el sí. Twitter. Nuestro Twitter, mucha gente me escribe y la primera pregunta que me Claro, dijeron que te formulara era sobre ese tema. ¿Qué pasó? Pregúntale a Juan, ¿qué pasó con los claro que globos? lo puedo contar, pero es que es muy fácil, mira, esos globos aerostáticos, yo los vi en Corea, los vi en Ciudad de México, los vi en Brasil, se utilizan para la vigilancia. Los que hablan de inseguridad y les preocupa tanto la inseguridad, bueno, para eso era, pero también para el control de la lluvia. Eso nos permitía una alerta temprana, porque esos globos de lado y lado tenían unas antenitas que producían una vibración y detectaban los niveles pluviométricos de la atmósfera y permitían que uno con media hora, una hora de anticipación, pudiera desalojar, por ejemplo, una gente. Y tomando en cuenta el problema de la seguridad y tomando en cuenta los problemas de deslave y de derrumbes en Caracas, nosotros hicimos un contrato con una empresa en Corea, compramos un globo de 128 metros y nos mandan un globo de 14 metros. Yo demandé a esa empresa coreana civil y penalmente, le ejecuté la fianza y le incauté el globo de prueba que nos mandaron. Y además con la metropolitana allané sus instalaciones y le confisqué sus equipos. E interpelé a la fiscalía para que actuara con celeridad. Entonces, a pesar de todo eso, me imputan.